Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Tenemos hoy un programa de lujo, así que lo vamos a hablar apurado, bastante apuradito. Decir que en control de emisiones tenemos a Gonzalo Gervás, ahí está con los controles, el hombre como siempre. Y al flaco Germán lo tenemos en la puesta a punto. Hoy vamos a conversar, vamos a escuchar una conversación con Lauro Zavala. Él es uno de los teóricos de la minificción, de las personas que tiene más trayectoria en la teoría y en el estudio de la minificción. Es un crítico y semiótico mexicano, además de experto en cine, por lo cual también vamos a hablar con Lauro Zavala sobre Buñuel, sobre Luis Buñuel y el cine mexicano. Saben ustedes que estamos con el Te Cuento Qué, saben ustedes que pueden enviar relatos históricos para el premio Bicentenario o relatos de tema libre para el premio normal en el Te Cuento Qué, enviándolos al 827. Me preguntaron qué es un relato de tema histórico. Bien, aquel que de alguna forma aluda a toda la historia de Uruguay, no tiene que ser solamente Artigas y el proceso de independencia. Presentado todo, vamos a escuchar a Lauro Zavala. Amigos, para mí es un placer recibir hoy en La Máquina de Pensar, desde Montevideo, Uruguay, a Lauro Zavala. ¿Cómo andas, Lauro? Ah, estupendo, gracias. Lauro, ya lo conocen, hemos hablado con él hace unas semanas. Es investigador universitario, conocido por su trabajo en teoría literaria, teoría del cine y semiótica, y también por sus estudios sobre el microrrelato, la metaficción y la ironía. Lauro, la idea era un poco conversar en este primer bloque sobre cine y en concreto sobre Don Luis Buñuel. Muy bien. De las 32 películas hizo 20 en México. Estamos concretamente también hablando durante esta semana de Los Olvidados. Vamos a conversar con Agustín Sánchez Vidal sobre esa película. Pero bueno, un poco quería preguntarte, ¿cuál es la herencia de Buñuel, el impacto en el cine mexicano? Bueno, por supuesto no hay ningún cinéfilo o director de cine que no conozca el trabajo de Buñuel y que no sea un admirador de su trabajo. Aquí, por ejemplo, sabemos que Los Olvidados fue elegida por la UNESCO como una de las dos películas que forman parte del patrimonio de la humanidad, con Metrópolis de Fritz Lang. Y eso se nota en una parte del cine. Así que, por supuesto, aquí se hizo un libro especial hace un par de años, muy conocido, y ha habido siempre ciclos dedicados a esta película y otras de Buñuel. En fin, Buñuel está presente siempre. Es el director sobre el cual hay más tesis, por ejemplo, en el país. Sí, ese libro tuvimos ocasión de leerlo, es muy interesante, sobre todo la monografía, el artículo extenso de Agustín Sánchez Vidal, también hay de Monsiváis, de Carlos Monsiváis, y también hay de el hijo, creo, de Gabriel Figueroa, que también es un director de fotografía, hablando de fotografía. Pero en concreto, digamos, y todos los vaivenes que tuvo Los Olvidados para después convertirse en la gran película que es. Hay una serie de películas que Buñuel decía que eran alimenticias y que se llaman, digamos, como en grupo, los melodramas mexicanos. ¿Qué hay de nuevo, qué hay de viejo, qué hay de permanente en estos melodramas? Ah, bueno, lo que pasa es que hay una tradición muy fuerte del melodrama en México. Incluso parte de la fama del cine mexicano en los 50 estaba en el melodrama, así que pues era lo que en los años 50 sobre todo se producía muy y se consumía bastante bien, así que por eso en algún momento Buñuel trabajó también para después producir lo que quería. Entre ellos estaba Susana, Demonio y Carne, La Hija del Engaño, Una Mujer Sin Amor, Cuando los Hijos Nos Juzgan. Ya en los títulos se ve el elemento melodramático, ¿no? Pero también Buñuel hizo, por ejemplo, él hizo Ensayo de un Crimen, o hizo esa película tan... Bueno, Nazarín, sin duda, una película impresionante, pero esa película tan rara que se llama, que está cortada a la mitad, que se llama Simón del Desierto. Sí, creo que es muy interesante porque en este grupo de películas se integra una serie de elementos que están como identificados con el trabajo de Buñuel, ¿no? Hay por supuesto la línea surrealista, ¿no? Y el humor absurdo a veces. Luego está el erotismo, por ejemplo en él y en el Ensayo de un Crimen, y siempre hay un toque de catolicismo muy fuerte, ¿no? Con el sentimiento de culpa y demás. Entonces esta combinación es muy interesante, sobre todo en ese periodo. Aparentemente Buñuel usaba esos símbolos, toda la rica simbología católica,
pero para sus propios fines, ¿no? Para los propios fines de la película, que generalmente eran conmover al espectador, sacarlo de quicio. Sí, claro, es un poco lo que aparece incluso en el último suspiro. Él señala un poco su interés por estar siempre apartado de lo más convencional, siempre que fuera posible, ¿no? Y en concreto, digamos, Lauro, digo, obviamente sos un especialista y sos alguien que ha estudiado mucho el cine, pero como mero espectador, digamos, si yo te dijera, ¿cuál es la película que te gusta más de Buñuel? De todas, no las mexicanas, ¿no? De todas. Es difícil, pero bueno, pienso, digamos, si alguien no hubiera visto nunca nada de Buñuel, yo pensaría que podría tal vez engancharse viendo los primeros 10 minutos del Ensayo de un Crimen, ¿no? Cuando este personaje, Archibaldo Burns, tiene esta imagen de la mujer que lo está cuidando, pero que muere, ¿no? Por una bala perdida en la Revolución. Entonces él ve las piernas, ¿no? de ella, y queda de alguna forma obsesionado con esta imagen, y toda su vida de adulto tiene este toque de erotismo que aparece en muchas películas de Buñuel. Uh-huh, uh-huh. Pero creo que esta es una de las secuencias mejor logradas, ¿no? Uh-huh. Sí, esa película se llama Ensayo de un Crimen, o tuvo otro título, La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, que también me parece medio melodramático. Y sí, me recuerdo que el inicio, hay ese niño, digamos, que es el protagonista de niño, que una bala perdida en la Revolución Mexicana mata a su linda babysitter, ¿no? Alguien que la cuidaba, y él se queda fijo mirando las piernas. Entonces une la muerte, o sea, la sangre, con el erotismo, y a partir de ahí quiere tener una vida criminal, y con una vida criminal muy extraña, porque cada vez que intenta matar a alguien se muere de muerte natural. Sí, al final digamos que se cura cuando, en lugar de matar a su novia, mata al maniquí. Pero incluso hay un homenaje a esta película que se hizo a fines de los 80 con Miroslava, que es este homenaje justamente a la película. Es una de las películas más queridas, creo, de los cinéfilos mexicanos, uh-huh, buñuelianos. Uh-huh. Vos sabés que yo también leí una vez que Alfred Hitchcock estaba fascinado con esa película, y le decía en una reunión con Buñuel, ¿no? Decía, esa pierna, porque en un momento este hombre el protagonista arrastra un maniquí para probar para ensayar el crimen, para hacer el ensayo del crimen y saber el procedimiento de matarla a la novia y después quemarla, ¿no? Y en un momento ese maniquí lo va arrastrando y pierde una pierna. Sí, sí. Sí, hay varias imágenes de importantes de piernas, incluso en piernas femeninas en Buñuel, por ejemplo, en Subida al Cielo, ¿no? O en la Ilusión Vieja en Tranvía, y en otras. Realmente hay una dimensión erótica que es una de las más interesantes, además del humor, ¿no? El humor absurdo en El Ángel Exterminador, en El Secreto Encanto, o en El Fantasma de la Libertad. Creo que eso es lo que hace que Buñuel sea un poco más próximo que otros directores, más a veces más fríos, más cerebrales, ¿no? Uh-huh. Ah, puede ser, sí, que le dé una, digamos, una cuestión más tierna, más humanidad, porque estoy pensando también que en El Ensayo de un Crimen, prácticamente si alguien contara el argumento, parece un chiste, ¿no? Es un gran asesino, un asesino en serie, un serial killer, pero que no logra concretar nunca ningún asesinato, porque a cada persona que va a matar, un minuto antes o medio minuto antes, sufre un accidente, se muere, hay una monja que la quiere matar y abre un ascensor y se cae por el agujero del ascensor. Claro, ese tipo de situaciones ocurren, por ejemplo, en Él, una película muy próxima al Ensayo de un Crimen, ¿no? Uh-huh. Es también parece también una serie de bromas o de juegos, y es muy divertida en realidad, ¿no? Aunque el personaje está sufriendo, y es una de las actuaciones melodramáticas más brillantes en realidad, ¿no? De este periodo. Uh-huh. Él es un estudio, pero un estudio agudo sobre la paranoia, ¿no? O sea, el tema de los celos y que llevan a la paranoia. Sí, es muy recomendable. Creo que podría ser un inicio también para un buñueliano futuro. Uh-huh. Sí, es cierto. Son películas que no están, digamos, en el tapete, pero también dicen, creo que en Mi Último Suspiro, Buñuel, que Lacan, Jacques Lacan, la recomendaba y la estudiaba, esa película, Él, porque era un estudio sistemático de cómo los celos pueden enloquecer directamente a una persona, ¿no? Pero vos sabés que, viendo un documental sobre Buñuel, ayer, le preguntaban sobre la repercusión que tuvo él en el público mexicano.
una película tan intelectual, digamos, parece. Y él dijo, nadie entendió nada, todo el mundo lloraba la risa, era más famosa que Chaplin. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, lo que pasa es que sí, sobre todo, uno puede pensar en las últimas 3 o 4 películas que hizo, ¿no? Sobre todo, bueno, El secreto encanto de la burguesía, El fantasma de la libertad y Ese oscuro objeto del deseo. Creo que en esta trilogía hay un humor ya mucho más accesible, digamos, ¿no? Son películas mucho más contemporáneas y también puede ser otra forma de entrar a Buñuel, uh-huh. Una forma, digamos, muy muy amable, pero aunque es un cine muy paradójico, ¿no? Tiene una serie de situaciones extrañas, pero no dejan de ser interesantes, ¿no? Y los personajes son muy atractivos. Quizás ahí, en esas 3 películas que mencionás, también hay un... es donde se construyó el estereotipo de Buñuel, ¿no? Esa idea de un cine más bien difícil de comprender, absurdo, y que no se refleja tanto en el cine anterior, en el mexicano. Sí, es verdad. Sobre todo la última, en Ese oscuro objeto del deseo, es probablemente la más vista, pero también es una de las más enigmáticas, sobre todo el hecho de que usara indistintamente 2 actrices para el mismo personaje. Entonces, siempre que le preguntaban qué significaba, pues inventaba una respuesta distinta cada vez, porque en realidad no había una razón muy artística, era un poco una razón, estaba jugando, ¿no? Era una razón un poco casi técnica, pero en fin, está el humor dentro de las películas y también fuera del cine, en el caso de Buñuel. ¿Por qué? ¿Por qué decir fuera del cine? Sí, porque él mismo a veces se tomaba cierta distancia de sus películas, jugaba con los periodistas, ¿no? Los hacía caer en trampas, ¿no? Y se burlaba incluso de ellos mismos sin que se dieran cuenta. Sí. Él dice en un momento que odiaba la cultura libresca, se opina demasiado, dice. Claro. Hay demasiados libros y se opina demasiado y que no quería dar opiniones de todo. El discreto encanto de la burguesía, por ejemplo, ganó un Oscar en el 73 y sin embargo, desde mi punto de vista, no es de las mejores películas de Buñuel. No, bueno, pero eso siempre ha ocurrido con los Oscars, ¿no? No son las mejores películas, son las películas por las que vota un grupo particular de gente de la industria del cine en Estados Unidos, ¿no? Simplemente eso es todo. Y tenemos el caso de El ángel exterminador, que es porque hay un crítico de cine francés que dijo esto, que Buñuel, por más que trabajó mucho en México, hizo su mayor parte de su carrera en México, trabajó también en Francia y bueno, un poco en España, casi todas sus películas, tanto las mexicanas como las francesas, son españolas. ¿A vos te parece lo mismo? Bueno, creo que hay varias formas de ver a Buñuel. Y esta es una, y sí puede ser muy coherente, ¿no? En realidad, los temas que para Buñuel eran entrañables, ¿no? Con los que inició su carrera, ¿no? El mismo Perro Andaluz, sobre todo en Las Hurdes, aparecen, y sobre todo cuando él estuvo este pequeño periodo en España de regreso, ¿no? Uh-huh. Hubo como un reencuentro y se nota en lo que sigue a partir de Viridiana, hay incluso es el inicio realmente de su presencia internacional. Entonces, claro, aunque hizo todas estas películas en México, no deja de haber una vena muy fuerte de la tradición española. ¿Sí? Claro, no. No, y sobre todo también porque las adaptaciones que hizo, ¿no? Por ejemplo, Nazarín, si bien parece muy mexicana, es realmente mexicana, yo creo que tiene las 2, son adaptaciones de novelas españolas. Sí, claro, esta es una película curiosa porque para los mexicanos hay personajes muy entrañables, ¿no? Pero los españoles la consideran también como una película prácticamente suya. Entonces, es en el homenaje que se le hizo hace unos 2 años en la Conferencia Internacional Iberoamericana, el libro que se le dedicó se llama Entre 2 Mundos. Realmente, creo que la visión que se tiene hoy en día realmente de Buñuel, ¿no? Es uno de los elementos más trascendentes en este diálogo entre España y México, y en general toda Latinoamérica, yo creo. Sí. En este libro que conversamos al principio, sobre que se hizo en el 2004, creo, sobre Los Olvidados, me sorprendió saber que Buñuel estuvo a punto de venirse a Buenos Aires, ya tenía el pasaje y todo para venirse. Sí. Hacer cine acá, ¿no? En el Río de la Plata. Sí, así es. y decime, por último, para terminar, un poco esta parte dedicada a Buñuel. En Simón del Desierto, que es una película tan rara también, porque se trata de un santo o un monje que está siempre subido a una columna y desde ahí no se baja nunca la columna prácticamente hasta el final. O sea, una película donde
el protagonista está subido en una columna y habla desde ahí. Sí, es una, bueno, una de las películas más entrañables para el mismo Buñuel, ¿no? Le dio cierto prestigio, pero incluso los mismos católicos protestaban, ¿no? Es decir, tal vez una de las películas menos entendidas de Buñuel en su momento. Uh-huh. Y con respecto a la herencia, porque leía también este trabajo de Agustín Sánchez Vidal, creo que era Monsiváis, que decía que Buñuel hizo esa gran película Los Olvidados, pero no generó herederos, no generó un cine que fuera buñueliano, buñuelesco en México, que los directores que vinieron no retomaron nada. ¿Es posible eso? Ah, eso es cierto, claro. Todo el mundo lo conoce, por supuesto, es algo muy familiar para todos, pero efectivamente no se puede hablar de un cine buñueliano, y curiosamente menos aún en México, ¿no? Uh-huh. El periodo mexicano de Buñuel es muy estudiado aquí también, y sin embargo, efectivamente, los directores, aprenden una actitud hacia el cine, ¿no? Tener una visión personal y ser fiel a esa visión, aunque sea completamente distinta a la de Buñuel. Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, Arturo Ripstein, estoy pensando, hay actrices como Silvia Pinal, bueno, obviamente estrellas de su momento como Jorge Negrete o Pedro Armendáriz, todos esos trabajaron con Buñuel, pero parece que como que no quedó, no sé si no queda nada, obviamente debe haber quedado por lo menos la técnica, ¿no? Pero no quedó esa mirada. No, porque lo que decíamos al principio, realmente aquí se generó una tradición de melodrama, pero no era el melodrama en el estilo de Buñuel. Por ejemplo, en los años 40 y 50, tal vez hay cerca de 150 películas de crimen y suspenso, ¿no? Uh-huh. Eso era tal vez lo más intenso en la vida urbana aquí en la ciudad. Y eso realmente sí dejó una cierta tradición, pero Buñuel estaba totalmente al margen, en realidad, de la línea dominante, incluso cuando hacía estas películas alimenticias, como las llamaban, ¿no? Uh-huh. Y después hizo dos películas como en Estados Unidos, La Joven y Robinson Crusoe, que son como películas medias raras. Sí, incluso aquí en México llegan como películas de importación. Ah, mirá. Sí. Mirá. Bueno, Lauro Zavala, si te parece, después de la pausa continuamos conversando aquí en La Máquina de Pensar. Muy bien. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos conversando aquí con Lauro Zavala. Y Lauro, veo que sos presidente de la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico, que tiene unas siglas muy extrañas. Sepan Cine. Ah, porque son significa el Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico. Y claro, es que nos reunimos desde hace casi 10 años, una vez por mes. Algunos de los miembros, que son investigadores, proyecta una película completa, pero durante la proyección la va congelando la imagen para hacer comentarios y hacer análisis de movimientos de cámara, etcétera, uh-huh. etcétera. Es un poco lo que hacemos aquí. ¿Y cada año organizan el Congreso Internacional de Análisis Cinematográfico? Sí, este año tenemos ya el séptimo, así es. Sí, llegan colegas de casi toda Latinoamérica, incluso de Estados Unidos, y ahora vamos a tener como invitado a Laurent Joliet, que es de la Universidad de Sorbonne, porque él hizo el primer libro que se publica en Europa para aplicar a los estudiantes que ingresan a la universidad. El examen desde hace 10 años en Europa consiste en analizar una secuencia de cine. Y en estas películas que te juntás para analizarlas cada tanto, de las últimas, ¿qué películas viste? La última, el vicepresidente está escribiendo un libro sobre el cine digital, entonces estaba pasando Matrix, ¿no? Pero estaba comentando las más recientes, Sucker Punch, películas de cine digital, ¿no? Ahora estamos viendo El Planeta de los Simios, ¿no? Que se acaba de estrenar aquí, ¿no? Este tipo de cine que para algunos ya no es cine, es como el post-cine, o incluso al revés, todo lo que no es digital sería el precine, es otra cosa diferente. Serían análisis teóricos en torno al tema de si es digital o es analógico. Sí, eso fue en la última sesión, ¿no? Y antes de eso vino un colega que es inglés, David Wood, que hizo una tesis doctoral en Londres sobre el cine de los 70 en Bolivia. Completamente otra cosa, ¿no? Totalmente distinto, sí, totalmente. Así que, distinto. Bueno, es muy variado, es muy interesante. O sea que lo que hacen es desarmar la película como si fuera un reloj. Sí, es muy divertido. Y Sucker Punch es la de Zack Snyder, ¿no? La del director de 300.
Sí, exactamente. Sí. Bueno, Lauro, sabes que nosotros aquí en Montevideo estamos organizando el Te Cuento Qué, que es un concurso de mini cuentos por SMS, y esta es la quinta edición, la quinta temporada del Te Cuento Qué. Y para un poco darle un poco de grosor crítico, porque aquí en Uruguay este tema no se ha tratado para nada, lo que hicimos hace unos 15 días es hacer un primer encuentro de literatura breve y nuevas tecnologías, y ahí creo que yo, por lo menos la primera vez que vi escritores académicos sentados alrededor de una mesa hablando de este fenómeno, digamos, que para nosotros es nuevo, por lo menos desde el punto de vista crítico, creo yo, que es la minificción. Pero para el mundo, por lo menos el mundo hispanoamericano, tiene por lo menos unos 15 años de análisis y de congreso, ¿no? Sí, es muy apasionante el tema porque se está descubriendo que es un género literario nuevo. No es un subgénero, no son formas pequeñitas de otros géneros. Por ejemplo, no son cuentos pequeños, sino que es un género nuevo porque tiene elementos de narración, de poesía, de ensayo, pero sobre todo, en menos de 10 líneas o algo así, tiene elementos que no son literarios, ¿no? Por ejemplo, creo que es muy fácil que todo el mundo recuerde el texto de Julio Cortázar que se llama Instrucciones para llorar o Instrucciones para subir las escaleras, ¿no? Entonces toma el formato de un género que no es literario, como un instructivo, y en lugar de decir cómo conectar un aparato a la pared, pues hace un texto totalmente poético, ¿no? Esta combinación de formas de escritura, eso es lo que llamamos minificción. Previsiblemente en este primer encuentro, digo yo lo esperaba por lo menos, se presentó por primera vez una antología de microrrelato uruguayo del siglo 2021, que todavía incluso el libro no está editado físicamente, o sea, falta unos días para que estén, a cargo de el poeta, el escritor Rafael Courtoisie. Y él planteó planteó su discrepancia, porque yo, en la apertura, digamos, de este encuentro, planteé que la denominación de consenso internacional era minificción, ¿no? Por lo menos Ana María Ayuda nos comentó eso. Y él planteó de que minificción no podía englobar la poesía, que la poesía tenía que ir aparte, digamos, porque si es ficción, no es poesía. Bueno, lo que pasa es que ficción no quiere decir narración, eso ocurre en inglés solamente, pero en la tradición filológica hispánica y también en la tradición de la filosofía, una ficción es una verdad. Por ejemplo, cuando yo digo, esta es la mujer más hermosa del mundo, es una verdad, pero es una verdad que depende de un contexto, ¿no? Entonces, toda la literatura entra en el concepto de ficción. Es decir, hay verdades literarias y son las que hacen que leamos estos textos. Y por supuesto, la poesía es una de las formas de ficción más importantes, ¿no? Pero, en fin, todo depende de cómo utilicemos los términos. Sí, sí, también sé otro académico, Ricardo Pallares, cuando se planteó el tema de los términos y de la denominación, lo que planteó era que, en general, estos fenómenos ocurren y después los académicos intentan ponerle un nombre y, bueno, cada vez cuesta más ponerle un solo nombre, pero que lo que importante es estudiar el fenómeno. Sí, yo había hecho un estudio hace unos años y encontré más de 100 nombres para hablar. Desde Alfonso Reyes están inventando distintos términos. Pero bueno, lo importante es el fenómeno. Además, Rafael Courtoisie es un escritor estupendo, ¿no? Qué bueno que está. Sí. Incluso, digo, también después lo fundamentó también porque que él necesitaba para su antología microrelatos, como hacer un recorte, y que si se planteaba que minificción entraba la poesía, ya era, el recorte era, se le llenaba de agua por todos lados, digamos, el recorte. Lauro, pero en cuanto a la trayectoria de este fenómeno, digamos, lo que yo veo, por lo menos, es que tiene una gran popularidad entre la gente, y lo comparaba yo con el auge que tuvo en el siglo XIX el folletín, que al principio fue visto mal por los críticos y escritores hasta que fue, digamos, asumido, absorbido, estudiado. Oh, qué interesante. Sí, casi todos los investigadores concuerdan en que a principios del siglo pasado se publicó el primer libro. Es decir, se han leído textos breves, importantes, ¿no? Pero el primer libro, como resultado de un proyecto literario, tal vez fue un libro de Julio Torri, acá en el norte de México, en 1917. Y curiosamente lo llamó Ensayos y Poemas, como si no, tampoco supiera cómo llamar a estos textos híbridos, digamos, ¿no? Textos muy muy irónicos, ¿no? Muy lúdicos y muy eruditos, además, ¿no? Y claro, son muy breves, tienen siempre menos de una página. Apenas lo menciono porque, además, la semana pasada se publicó aquí en el Fondo de Cultura Económica
la obra completa de Torri, ¿no? Son cerca de 600 páginas, pero todos son textos de menos de una página. Y es un escritor tan importante como Monterroso o como Arriola para la tradición del género. Y lo que uno encuentra en todos ellos es efectivamente... Es curioso que, por ejemplo, textos de Monterroso o del mismo Torri o de Arriola han aparecido, un mismo texto o varios de estos muy breves, han aparecido en antologías de ensayo y aparecen luego también en antologías de poesía y luego uno se los encuentra en antologías de cuento, ¿no? Eso es lo que podemos llamar textos híbridos, que tienen todos los rasgos de cada uno de estos géneros de manera simultánea. Eso choca un poco, digamos, con las características uruguayas, porque lo veo, yo organizo este concurso hace tiempo y los jurados siempre se plantean si el mini cuento no es un cuento en pequeño. Entonces aquí hay una gran tradición cuentística, obviamente se remonta a Horacio Quiroga, y entonces empiezan con eso no sería mini cuento, eso no sería tal, lo cual es muy cansador y muy fatigoso, y al final quedan derrumbados por las evidencias, porque son miles de semillas lo que llegan, y al final uno abre, digamos, abre el redil para que entren más cosas, porque es muy difícil catalogar y diciendo cosas tan chicas también, ¿no? Claro, lo que ocurre en el Congreso Internacional de Minificción es exactamente lo contrario. No hay casi nadie que estudie lo que uno llamaría minicuento, ¿no? Porque eso pertenecería a la tradición narrativa y a la tradición del cuento, ¿no? Eso es lo que más breve. Pero entonces eso es un minicuento, no es una minificción, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que uno estudia en el Congreso son estos textos que no son solamente narrativos, o que incluso no son nada narrativos, ¿no? Uh-huh. Y entonces es un tipo de material vanguardista, experimental, lúdico. Esta hibridación es lo que algunos llaman la estética posmoderna, pero bueno, son textos irónicos, uh-huh. que no caben en una tradición genérica, ortodoxa, ¿no? Claro, ponen en crisis, digamos estos casilleros de ensayo, de cuento o de poesía, ponen en crisis porque pueden pertenecer a varios casilleros a la vez. Claro, lo que yo podría sugerir a un jurado, ¿sí? Sería que dejara de lado todo lo que es narrativo, ¿no? Porque si es narrativo es un minicuento. Y no es minificción, ¿no? Pero este concurso se llama concurso de minicuentos. Entonces no estamos hablando de minificción. Claro, la historia, Lauro, cuando nosotros planteamos hacer este concurso, era que, como era un concurso popular, pensamos que si planteamos el término minificción, que lo teníamos más o menos claro, la gente no lo iba a entender, y como esto tiene que ser rápido y el propio concurso se publicita o se difunde a través del propio SMS, entonces no hay tampoco para muchas explicaciones. Entonces creo que la decisión de ustedes es muy buena, es la mejor, porque hay varios ciclos, hay varios espacios en internet y se han hecho muchos congresos y concursos, ¿no? Donde todo el mundo participa, y efectivamente la dimensión narrativa es mucho más accesible, todo el mundo tiene historias interesantes y las puede presentar de manera sintética y demás, ¿no? Pero justamente la minificción es un género muy erudito, totalmente intertextual, ¿no? Es casi imposible escribir una minificción si no se tiene una gran malicia literaria, ¿no? Si no es un gran lector de las obras clásicas de la literatura. Y eso, bueno, por supuesto, no todo el mundo tiene tiempo de convertirse en un escritor de minificción. Bueno, eso aclaraba, sin ser así tan drástico, Ana María Ayuda, que también supo ser jurada de del Te Cuento Qué, fue jurada hace 2 años, y lo que decía era que, por un lado, veía que el lector de minificción necesita ser un lector muy entrenado, y ¿sí? Por otro lado, que leer mucha minificción cansa. Es cierto, es un género muy exigente, ¿no? Y uno necesita regresar a las fuentes más tradicionales, leer cosas que no son literatura. Sí, efectivamente, por ejemplo, hace poco hubo un concurso en Santo Domingo, en internet, y llegaron 7,000 textos, ¿no?, de todo el mundo. Al final, el jurado, que era un jurado también muy grande, eran como 12 personas, eligieron 100, y bueno, me las enviaron, y lo que yo vi es que de estos 100, solo encontré 7 que yo consideraría como minificción, lo demás eran minicuentos, ¿no? Claro, claro. Bueno, acá debe pasar lo mismo. Digo, nosotros llevamos 4 ediciones, y estas 4 ediciones sumadas van 127,000 SMS. El año pasado hubo 20,000, y fue el año que hubo menos, digamos.
Son muchísimos los uruguayos. Si lo traspoláramos a México, este concurso serían millones de SMS, porque acá en Uruguay somos 3 millones, menos de 3 millones y medio, y recibimos entre 40.000 y 20.000 SMS. ¡Guau! ¡Qué fantástico! Es todo un fenómeno. Uh-huh. Sí, sí. Y lo que... Sí, a ver, decime ahora. No. Bueno, este es un poco uno de los pocos consensos que tenemos en este Congreso Internacional, ¿no? El próximo año va a ser el 7º Congreso en Berlín y, bueno, las ponencias que se están presentando van en esa línea, ¿no? Las antologías que se han realizado, sobre todo hay una actividad académica muy fuerte en Argentina, ¿no? Y un poco en España, uh-huh. Y hay una polémica en ese sentido todavía. Por ejemplo, justamente la tradición española pone el énfasis en la dimensión narrativa, incluso ni siquiera lo llama minificción. Ellos hablan de microrelato, ¿no? Para uh-huh. enfatizar la dimensión narrativa. Y sabes que un académico aquí, invitado, que te mencioné, Ricardo Pallar, que es un poeta, planteó, cuestionó el término minificción en estos términos. Dijo, para hablar de una minificción debería haber una maxificción. Y no la hay. Bueno, no, simplemente, bueno, sería algo más extenso que la ficción común, es decir, la novela o el cuento, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, no, lo que pasa es que en la tradición, es muy curioso que en la tradición misma del cuento, nunca se ha considerado un cuento algo que tenga una extensión demasiado breve, digamos. Cuando hace unos 15 o 20 años, un editor en Estados Unidos, Shepard, convocó a un grupo de cerca de 100 escritores a escribir algo muy breve, le enviaron textos de 7 páginas y era tan insoportablemente breve que lo llamaban ficción súbita. Sí. Pero bueno, son 7 cuartillas. Es decir, no hay una tradición para hablar de esto que es simplemente más breve que lo convencional. Uh-huh, uh-huh. Creo que es la razón. O sea, no existe algo similar al tamaño maxi, porque tiene que ser mayor a Proust, ¿no? No hay quien tiene tiempo de claro, tendría que ser el tiempo perdido. Lauro, y para terminar, simplemente la última pregunta. ¿No te parece que de alguna forma esto vivifica la literatura? Porque el hecho de que mucha gente adhiera, por lo menos, la saca un poco de ese terreno en el que me parece que está a veces, que está en un terreno de gueto literario. Sí, claro, porque incluso también tiene mucha conexión con el Internet, ¿no? Hay, claro. hay centenares de blogs de, bueno, cualquier persona que escribe de manera sistemática y se comunica con otros escritores en todo el mundo. Ahora, es muy interesante que la mayor parte de este fenómeno cultural, ¿no?, está ocurriendo en español, ¿no? Hay textos muy breves, muy importantes, digamos, de Kafka o de cualquier otro escritor, pero son 2 o 3 textos, ¿no?, de menos de una página. Es decir, la tradición propiamente literaria y todo este fenómeno donde hay miles de lectores que, ajá, también escriben, ¿no?, uh-huh, y que se comunican y que participan y demás, es un fenómeno que existe casi exclusivamente en español. Uh-huh. Eso creo que también merece ser señalado, porque por primera vez está generando una teoría literaria en español, pero no tenemos ninguna. Sorprendente. Lauro, una pregunta, pero entonces, ¿esto no ocurre lo mismo en Estados Unidos, esta digamos, fiebre del mini cuento, mini ficción, no hay? No, para nada. Lo que ha habido son esto que mencioné hace rato. Algún editor sí. Se siente un poco como uh-huh. entusiasmado, ¿no?, o tal vez celoso de lo que ocurre uh-huh. en español, y entonces convoca a escritores a que le escriban en cosas de 55 palabras, ajá, y sí, bueno, sí. Entonces les paga $100 por su texto y lo publica, pero no es como un fenómeno, digamos, espontáneo, literario. No existe nada parecido, ni siquiera estos concursos que hay aquí. Sorprendente. Bueno, para terminar, entonces queda por ver esa teoría literaria en español, entonces. Sí, es lo que se está construyendo, además es colectiva en cada uno de estos, de las memorias de los congresos de académicos, las antologías de cada país, y efectivamente sorprende que, por ejemplo, hemos hecho estos congresos una vez en Latinoamérica y 2 años después en Europa. Ya se han hecho en Suiza, ahora viene Alemania, se hizo en Salamanca, y sin embargo la lengua y el tema siempre es lo que se escribe en Hispanoamérica. Bueno, muchas gracias por participar aquí en La Máquina de Pensar, y la verdad por aportar todos estos datos muy novedosos para nosotros sobre la minificción. Muy bien, gracias por invitarme. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El señor Leonard Cohen, y mañana va a cumplir, no, el 21 va a cumplir 77 años este hombre que cada vez canta mejor.
Para eso estamos recibiendo. Ah, mañana 21, muy bien. Claro. 77 años. No, lo que pasa es que quería que mantenerlo con 76, un día más. Pablo Rodel, ¿cómo andás? Bien, bien, gracias por el espacio. Pablo Rodel es periodista cultural, es poeta, la otra vez vino por su último libro que se llamaba... Palidezco. Palidezco, tenía una sola palabra, por lo menos ya me estoy acordando de eso. Vio que más o menos, ¿no? Sí, bueno. Es todo por aproximación. Está muy 77 bien. Años, Leonard Cohen, me planteaste, estoy contentísimo, de hablar un poco de este hombre, este poeta, este cantor, ¿qué es este hombre? Bueno, este hombre es muchas cosas. Uh-huh. Muchas cosas impresionantes a la vez, ¿no? Uh-huh. Es un hombre que ha sabido desarrollar una carrera artística inigualable. O sea, es un tipo que actualmente, se lo podría catalogar de un gurú. Esos que van quedando, ¿viste? Que, uh-huh. que no hay con qué darles, ¿no? Uh-huh. Entonces, Cohen es, en principio, un gran escritor, para empezar. Que es con lo que primero... él salta a la uh-huh. Eso es sorprendente. Él quería aparentemente en principio ser más poeta, escritor que músico. Claro, bueno, digamos, hay un hecho en la vida de Cohen uh-huh. que es absolutamente fundamental, que es la lectura de Federico García Lorca. Uh-huh. Es decir, Cohen descubre a Lorca, ¿tá? Un escritor español como uh-huh. Lorca, uh-huh. además tan cercano a nosotros, ¿no? Uh-huh. Por un tema cultural, sí, ¿no? Uruguay es lorquiano. Claro, descubre a Lorca y queda absolutamente fascinado por la poesía de Lorca, ¿no? Entonces, en gran parte es eso lo que le determina, decir, bueno, uh-huh. quiero ser poeta o quiero escribir poesía, ¿no? Uh-huh. Más allá que siempre, por supuesto, tuvo la música desde muy joven. Y ese amor por Lorca no menguó ni disminuyó nunca, ¿no? No, de hecho... décadas después a su está. Hija le puso ahí está. Lorca de hecho, Cohen. De hecho, Cohen llegó a ser tan... ferviente admirador de Lorca, que le puso a la hija Lorca uh-huh. Cohen, uh-huh. Ni siquiera Federica, le puso Lorca. Sí, o sea, García, García para que quede claro que era por el poeta español, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es impresionante. Y él quiso escribir poesía, incluso escribió dos novelas. Claro, pero, de pero hecho... en un momento la carrera literaria como que la dejó y se largó más al tema de la música. De hecho, digamos, lo primero... cuando Cohen decide, o uh-huh. mejor dicho, ya lo venía haciendo hace un tiempo, pero cuando edita su primer disco, el Songs of Leonard Cohen, en el 67, por ahí por el 67 más o menos, él ya tenía, era un escritor joven, ¿tá? Que tenía una carrera literaria muy interesante. Yo no sé si era un escritor consagrado, pero al menos era un escritor que con muy sus 30, prometedor, claro. Claro, sí, que sí, con sí, sus 30 sí. y poco de años uh-huh. tenía varios libros de poesía editados, uh-huh. tenía dos novelas, ¿da? Uh-huh. Buenas novelas aparte uh-huh. y la década del 60 Cohen lo encuentra, digamos, escribiendo mucho. Él es escritor en los 60 uh-huh. Después siguió siéndolo, por supuesto que escribió toda la vida y sigue escribiendo, pero lo que voy es que en esa época es el Cohen escritor, ¿da? Curiosamente Judy Collins, la cantante Judy Collins uh-huh. es la primera que graba algo, que graba una canción de Cohen allá por el 66, 65, 66, mediados de los 60, uh-huh. graba una canción de Cohen, que es una Susan y la otra no recuerdo bien. Uh-huh. Pero un poco alentado por esta mujer, por esta cantante, es que Cohen comienza a presentarse en festivales folk, uh-huh. cantando. Pero claro, aquel Cohen de fines de los 60, más que nada era un trovador que, digamos... Uno lo podría escuchar como un poeta que cantaba uh-huh. poemas, uh-huh. poemas con música, uh-huh. si querés. Eran poemas como musicalizados, ¿no? Uh-huh. Pero además no tiene mucho que ver con el Cohen que vendría después. Porque aquel Cohen era un Cohen, era él y su guitarra. Uh-huh. Era totalmente despojado, uh-huh. era intimista, acústico y nada más. Una suerte de Bob Dylan canadiense. Ponele, sí, en parte. Igual después me parece que se diferenciaron notoriamente. Mucho, ¿no? Los dos. Claro, pero también son diferentes también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la carrera literaria de Cohen es muy importante. Y es interesante saber que el público que se acerca a Cohen, escuchándolo como cantautor y como ese músico que uh-huh. es, muchas veces es un público que no se vincula tanto con la literatura. Que por ahí lo escucha más como cantante, uh-huh.
pero no lo lee tanto. Pero, digamos, Le trajo otro público. Escucha a alguien que le da mucha importancia a la letra, ¿no? Sin, o sea, lugar a dudas. El tema de la letra es como... Sin lugar a dudas, central, o sea, ¿no? No se concibe una canción de Cohen que no te deje un mensaje clarísimo. O que no te conmueva. Y que no sea un mensaje comprometedor. Uh-huh. O sea, es un compromiso de, al momento de decir alguna canción, decir algo que realmente sea valioso y sea importante, ¿no? Digo, por eso digo, que escribió toda su vida, uh-huh. Y más allá de que cuando él relega un poco la carrera literaria por darle más importancia al musical, nunca deja de escribir poesía, uh-huh. Él siempre mantiene su alma de poeta, ¿no? Uh-huh. Digo, además del músico que es, ¿no? Y él también, hay que decir, bueno, que pasó una serie de una crisis espiritual en su momento y se retira, ¿no? Después del 92, bueno, 93, se retira. Como 8 años, ¿cuánto está? Sí, está varios seis, años, seis, casi una década. Uh-huh. No sé, por ahí más o menos, uh-huh. pero la religión en Cohen, uh-huh. como tema y como gran cuestión de, uh-huh. del alma, ¿no? Uh-huh. Es algo realmente muy importante. O sea, Cohen es una persona religiosa. Uh-huh. Cohen es religioso, es un tipo de fe, uh-huh. ¿no? Y es muy interesante porque... Pero de fe, pero también hay que decir que es un tipo que hace crisis en esa fe. Porque, claro, por supuesto. Porque por un lado Cohen tiene, digamos, esa espiritualidad, pero por otro lado vive en ese mundo frívolo de la superstar, ¿no? Claro, bueno. Entonces tiene las dos cosas, claro, digamos, ¿no? Que... Entonces, fíjate que él nació en un hogar judío, uh-huh. el practicante del judaísmo, ¿no? De la ciudad de Montreal, la Canadá, uh-huh. Francesa, ¿está? Uh-huh. Y... digo, él siempre estuvo como que coqueteó con tres religiones siempre. Con el judaísmo, ni que hablar, con el cristianismo, pero además después, cuando se da el lujo de sacar ese maravilloso disco que es The Future, en el 92, uh-huh. un par de años más tarde, él se retira a un monasterio en California, ¿está? Se va de retiro. Un monasterio de budismo zen. Un monasterio de budismo zen. Uh-huh. Y todavía, como si fuera poco, se recibe o lo consagran, digamos, monje budista. Entonces él mete el budismo también. Sí, que no te consagran a cualquiera monje budista. No, ni que hablar, que no. Tuvo que pasar muchos años ahí encerrado y cortando el vínculo. Y los grandes temas de la poesía y de la vida, ¿no? Como la fe, el amor, el desamor, las relaciones entre las personas, las relaciones interpersonales, son tratados de una manera, pero excelsa. Vos lees los poemas o lees lo que son las letras de las canciones, uh-huh. y ese tipo dice algo. Sí, el tema de la inocencia perdida. Claro, también. De la falta de inocencia que hay sí, en el mundo. Sí, bueno, la muerte, ¿no? Uh-huh, el muerte. Destino, todas esas cosas, ¿no? Entonces, es impresionante el tratamiento que Cohen le da a esos temas, ¿no? Y mientras estuvo en ese monasterio zen, digo, una cosa que se conoce, pero bueno, podemos contarla también, tuvo un problema de plata importantísimo, bueno, que... La representante, sí, o la manager, sí, de él, sí. A lo largo de esa década y pico, lo claro. fue sacando toda la plata. Había una señora, uh-huh. una señora llamada Kelly Lynch, uh-huh. que fue durante muchos años la manager de Cohen. Resulta que esta señora, muy simpática ella, uh-huh. durante esos años le fue literalmente robando plata uh-huh. a Cohen de su cuenta bancaria. Uh-huh. No sé cómo Cohen no se había enterado uh-huh. hasta cierto momento. El punto es que un día, o sea... va a averiguar cuánto tiene en su cuenta de retiro uh-huh. para retirarse y le quedaba muchísimo menos dinero que de lo que él pensaba uh-huh. es decir, no le quedaba, no digo nada, pero uh-huh. le quedaba muy poquito sí. Y bueno, pleitos legales, abogados para aquí, para allá, para todos lados, un problema bárbaro. Cohen gana el pleito y esta mujer se da la fuga, huye de ganar sí, porque si no uh-huh. Y bueno, en definitiva, es muy complejo también hablar en poco rato de una persona que cumple 77 uh-huh. años y tiene más de 50 uh-huh. De carrera, tanto literaria como musical. Además, las dos novelas que... Aparte, digo, hay alguien que digo, no solamente ha fascinado y fascina a público, ¿no?
sino que, como se, así como se dice de Onetti, por ejemplo, que es un escritor de escritores, en claro. el caso de Cohen es un este un músico de músicos, ¿no? Digo, gente tan, no sé, disímil, o, bueno, disímil no, pero por ejemplo como Eduardo Darnoyan, sí, claro. o Luis Eduardo Aute, que estuvo hace poco, y bandas de rock, muchas bandas de rock. Tiene en su sala una foto con Leonard Cohen, orgullosísimo. Sí, absolutamente. De hecho, Cohen ha influido en artistas de los más diversos pelos. O sea, el tipo es un tipo que ha sido influencia para bandas uh-huh. y músicos de... Y Darnoyan escribió un artículo que me lo trajiste, que yo no lo había leído sobre Leonard Cohen, y entre otras cosas dice que Leonard Cohen es como Robinson Crusoe, pero sin viernes. Es alguien que está en la isla, exiliado, que está... Y lo que dice este hombre Darnoyan es como que Leonard Cohen estaba... dentro de la, en el corazón de la Canadá francesa, pero era hablando claro, inglés, claro. era judío, pero estaba con los budistas, así, o sea, el tema de estar siempre como sí, claro, es como en realidad es como siempre un extraño en tierra extraña, ¿no? Exacto. De hecho vivió en varios países, uno de los países en los que vivió fue Grecia, por ejemplo, vivió varios años en Grecia, y como decías vos, 2x3 Cohen hacía crisis espiritual y lanzaba un disco impresionante. Entonces era, sí, bueno, este tipo hace crisis y te larga un disco, uh-huh. o un libro, uh-huh. por más que... Ahora me dijiste que últimamente el último disco era el 2004, y claro. estuvo haciendo una gran gira mundial que recorrió todo el mundo a los 75 años. Lo que ha hecho Cohen en los últimos 10 años, o sea, inaugurando uh-huh. La década del 2000, digamos, en el 2001 saca el que yo considero tal vez el último gran disco, que es el 10 New Songs, que es un disco en mi modesto... Uh-huh. Nuestra opinión, maravilloso. A partir de ahí, después ya recién saca algo nuevo, pero que relega las voces a otra cantante, Anthony Thomas, que lo ayuda mucho con la vocalización. Uh-huh. El disco Querida Heather, Dear Heather, en el 2004. Uh-huh. Después saca un libro, en el 2006, el Book of Longings. Pero sí, ya después. Dibujo, me dijiste, sí, son poemas y dibujos. Uh-huh. Que retoma. Uh-huh.